Corillo, ¿qué es la que hay? Mi nombre es Ramón Valles para Geeky Pop 7 y recuerda que puedes seguirme a través de Instagram, Facebook y Twitter. También tengo una cuenta de Patreon por si deseas patrocinar el canal y no te olvides de suscribirte y darle ese botón de notificaciones para que sepas cuándo es que salen nuevos videos, corillo. Mi gente, acabo de salir de ver Avengers Endgame y quiero tirarles con esto simplemente para que sepan si deben de esperar por los postcréditos o no deben de esperar. Y la cosa es que no hay postcréditos, mi gente. So, cuando se acabe la película, pueden salir en confianza. Otra cosa que me está preguntando la gente, pero ¿por qué no hubo postcrédito? Dios mío. Las razones las cuales no hay postcrédito que hablaron los hermanos Russo, y para mí tiene sentido, es porque Avengers Endgame no está buscando empezar la próxima saga o la próxima fase, sino que está buscando terminar los 10 años de películas de Marvel que han pasado, y es la forma para ellos decir, aquí cerró este capítulo, o estos capítulos, o aquí cerró este libro. Y hace sentido con lo que pasa en la película realmente. O sea, hubieron arcos en las películas, en esta película, que se terminaron, y se terminaron bastante bien. Pronto estaré dando mis revisiones. Creo que haré uno sin spoilers, corillo, y otro con los spoilers. También estoy pensando a ver si puedo hacer un live en YouTube para poder discutir cosas sobre la película con todo el mundo. So, hasta aquí lo voy a dejar. Recuerda, se pueden ir en confianza, hay cero spoilers. Una cosa sí les puedo decir, la película está brutal. So, salgan a verla, corillo. Recuerda que si te gustó el video, dale like, sígueme a través de Instagram, Facebook y Twitter. No olvides de suscribirte al canal. Dale ese botón de notificaciones para que sepas cuando salen nuevos videos, corillo. Hasta la próxima.